La primera pregunta que te quería hacer es que cuando estábamos haciendo el posgrado, que estabas haciendo tu endocrino y yo estaba haciendo medicina interna, salieron aquellos dos estudios, el Advance y el Accord, ¿te acuerdas? Y fue aquel boom, el boom de discusiones en los congresos que hablaba de que bajar la hemoglobina glicosilada no se asociaba con beneficio cardiovascular y de mortalidad. Y fue todo ese advenimiento de qué tan relevante e importante es la glicosilada o controlar la glucosa y de que lo más importante era controlar otros factores. Después vinieron estos, los inhibidores de la DPP-4 y en paralelo después estos inhibidores de la captación de sodio, de bloqueo sodio-glucosa en el riñón. Y ahora estos GLP-1 que salieron también en paralelo como muy lentamente, creo yo posiblemente por lo que eran inyectados, caros. Y ahora es impresionante que se les pinta casi como medicina medio milagrosa para la diabetes y otras enfermedades cardiometabólicas en su combo. Mira, la primera pregunta que te tengo tú como experto del tema es, ¿qué es los análogos del GLP-1 y por qué un paciente que tenga diabetes tipo 2 debería considerar iniciar ese tratamiento? Bueno, fíjate, los análogos de GLP-1, como su nombre lo dice, son moléculas similares a una hormona que producimos nosotros en nuestras células intestinales que se denomina GLP-1 o péptido similar al glucagón tipo 1. Estas son hormonas que producen nuestras células del intestino una vez que comemos, es decir, una vez que ingerimos principalmente alimentos con carbohidratos, con hidratos de carbono. Y estas moléculas básicamente van a tener múltiples efectos. Por ejemplo, van a ir a actuar a nivel del páncreas, estimulando la secreción de insulina por un lado e inhibiendo la secreción de glucagón por otro lado, pero también van a tener un efecto, por ejemplo, a nivel central, induciendo saciedad, retrasando el vaciamiento gástrico, es decir, tienen múltiples efectos. Entonces, básicamente, lo que ellos hicieron fue copiar la estructura nativa del GLP-1 y hacerle algunas modificaciones en su estructura química con la finalidad de incrementar en muchas medidas lo que es la vida media del fármaco, es decir, modificar la farmacocinética del medicamento. ¿Por qué deberían, pues, de pensar en ellos pacientes diabéticos tipo 2? Porque, bueno, porque han demostrado que además de su beneficio y reduciendo la glucosa, también tienen otros beneficios adicionales que vienen dados, por ejemplo, a nivel del peso, que no lo van a tener otros fármacos para el manejo de la diabetes. Han demostrado que son muy importante, y de eso vamos a hablar un poquito más a fondo más adelante. Muy importante lo que tiene que ver con pérdida de peso, muchos de ellos con una pérdida de peso de aproximadamente 10% del peso de inicio con respecto a los otros. Pero hay un punto que es tremendamente importante, y tú lo mencionabas al principio. Fíjate, Juan Pablo, los estudios grandes, como el Advance, Accord, el mismo DSCT, demostraron que cuando se bajaba glucosa, cuando se bajaba hemoglobina glucosilada, era capaz de reducir la tasa de complicaciones microvasculares, es decir, nefropatía, retinopatía, neuropatía. Pero no tenía un beneficio desde el punto de vista de puntos duros o eventos cardiovasculares. Estos fármacos, junto con los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, fueron los primeros en demostrar que un fármaco utilizado para la diabetes tipo 2 era capaz de asociarse con beneficios desde el punto de vista cardiovascular. Tanto es así que hoy en día las guías de la Asociación Americana de Diabetes para el año 2023 en pacientes diabéticos que ya tengan una enfermedad cardiovascular establecida o pacientes diabéticos tipo 2 de alto riesgo cardiovascular son la droga de primera línea, tanto los análogos de GLP-1 como los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2. Eso es impresionante porque ha sido muy corto tiempo en lo como ha cambiado la prescripción y el manejo de la diabetes tipo 2. Y yo no sé, por ejemplo, no sé si estás al tanto, ahorita salió publicado hace poco el estudio GRATE, que hablaba de las diferentes combinaciones, cuál era el mejor segundo, cuál era el mejor tercero. Ramfi estaba participando allí. Y yo me acuerdo cuando porque él estaba participando en la realización del estudio. Y en el periodo desde que se diseñó ese estudio hasta ahorita que empiezan a salir las publicaciones, que es un estudio muy importante, la pregunta de cuál es ya no es cuál es el segundo mejor o cuál es el tercer mejor, ahora es cuál es la primera mejor opción que posiblemente se le tenga que dar al paciente.
¿Qué crees tú de eso? Bueno, el estudio Grayson fue un estudio muy importante porque creo que todos podemos estar de acuerdo que en el manejo de la diabetes tipo 2, por ejemplo, cambio después de cambio de estilo de vida y tal vez después de metformina, es tremendamente importante lo que es la individualización del paciente. El Grayson nos vino a demostrar que usted puede utilizar una sulfa, usted puede utilizar insulina de acción ultralenta, insulina basal, usted puede utilizar un análogo de GLP-1 e igual va a tener beneficio. Lo verdaderamente importante es contextualizar el paciente en el cual tú vas a utilizar el fármaco para poder entender en cuál paciente es mejor. Por ejemplo, si yo tengo un paciente de edad avanzada, un paciente que tiene enfermedad renal crónica, pues tal vez la mejor segunda droga pudiera ser un inhibidor del cotransportador sodio glucosa tipo 2. Pero si yo tengo un paciente, por ejemplo, diabético tipo 2 con obesidad, tal vez mi mejor segunda droga sería un análogo GLP-1. Si yo tengo, por ejemplo, un paciente de edad avanzada con alto riesgo de hipoglucemia, tal vez yo pudiera utilizar mejor un inhibidor de la DPP-4. Si yo tengo un paciente diabético tipo 2 que ha tenido ya un infarto agudo del miocardio, es decir, tiene cardiopatía isquémica, ha tenido angina o ha tenido enfermedad cerebrovascular, y eso es tremendamente importante, el punto de la enfermedad cerebrovascular, pues allí un análogo GLP-1 pudiera ser tal vez la mejor segunda droga. Entonces, yo creo que el conocimiento o el mensaje más importante que nos deja el estudio Grace es que es importante la individualización del paciente con la finalidad de elegir cuál debe ser el fármaco que mejor ajuste para ese tipo de medicamento de paciente y no tratar de encasillarlos a todos como meternos en el mismo vestido, sino entender que cada paciente debe ser individualizado, así como individualizamos, por ejemplo, Juan Pablo, las metas de control metabólico de hemoglobina glucosilada. Uh-huh. Que no van a ser las mismas, por ejemplo, un paciente diabético joven que está iniciando, que yo tal vez llevándolo a menos de 6.5% lo voy a hacer bien, no va a ser igual a un paciente anciano con nefropatía, un paciente frágil, etcétera, donde tal vez tratar de llevarlo a menos de 6.5% más bien puede ser contraproducente. Eso es correcto. Ahora, el término individualización ahorita está muy de moda todo lo que es precision care, medicina individualizada y todo lo que es el approach o el abordaje holístico, integral o completo del paciente, que no sea solo de los medicamentos. Creo que uno de los puntos que hay que aclarar es que es lo que tú dijiste en el contexto de los bordes de la evidencia científica. Porque ahí es donde creo que muchos manejos se pierden de lo correcto, de que trato de individualizar poniendo algo que no tiene que ver o que no tiene sustento de evidencia científica, y eso lo han mal llamado por muchos años, es que estoy individualizando, ajustando al paciente. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, que hay que, en primer lugar, yo creo que estamos en la era de la medicina basada en la evidencia. Yo creo que cada vez más hay evidencia científica fuerte que nos indica cuál debe ser la mejor decisión que podemos tomar en un paciente. Hay algo interesante, por ejemplo, que nos decía el doctor Andrés Bermúdez, un gran amigo en común que tenemos, aparte maestro nuestro, que nos decía que muchas veces nosotros con el cuento de la medicina basada en la experiencia, muchas veces tratábamos de hacer medicina basada porque es lo que yo creo, lo que yo he visto. Pero al final uno se pregunta, ¿cuántos pacientes tú puedes ver en tu consulta? ¿Cuántos de esos pacientes que tú ves en tu consulta tienes verdaderamente objetivado cómo iniciaron el tratamiento, cómo con el tratamiento y en cuáles está siendo verdaderamente preciso para tú saber cuál ha sido la diferencia o el impacto real del tratamiento que has colocado? Entonces yo creo que es peligroso a veces, ¿no? Cuando nosotros tratamos de hacer medicina basada en la experiencia o en lo que yo creo, y cuando dejamos un poquito de lado lo que es la medicina basada en la evidencia. Hoy en día, por ejemplo, y tú que estás en República Checa tienes mucho más conocimiento de eso, lo que puedo tener yo por el medio, hoy en día ya incluso hay paneles genéticos que te permiten incluso conocer desde el punto de vista genómico cómo es la respuesta de un paciente a determinados fármacos y a cuáles fármacos puede tener una mejor respuesta por la genómica que puede tener el paciente. Entonces yo creo que cada vez más estamos avanzando a una medicina de precisión, pero debe ser una medicina de precisión que tiene que estar dictada también por lo que nos dice la medicina basada en la evidencia. Así es. Sí, aquí, por cierto, estábamos haciendo, ahorita publicamos un estudio de farmacogenómica
que me invitaron a participar analizando cómo algunos pacientes acá no responden bien a algunos anticoagulantes y es un componente genético que hay en la región central de Europa. Mira, volviendo a la parte de evidencia científica y los GLP-1, están muy indicados en el paciente con diabetes tipo 2, pero ahora se está migrando al paciente con obesidad. ¿Qué hay de ello, de los beneficios del paciente con obesidad o sobrepeso, pero que no tiene diabetes tipo 2? Fíjate, esa es una pregunta muy buena que estás haciendo, porque si nosotros revisamos, la FDA aprobó dos fármacos en el año 2017 para el manejo de la diabetes tipo 2. Pero recordemos, por ejemplo, en el caso de los estudios de desarrollo, semaglutida, que son los estudios SUSTAIN, por lo menos SUSTAIN 1 a SUSTAIN 5, fueron los estudios de eficacia y seguridad de semaglutida. En estos estudios ellos evidenciaron que pacientes que utilizaban semaglutida no solamente reducían hemoglobina glicosilada, más o menos 1,5% hasta 2% de hemoglobina glicosilada, sino que lograban una reducción muy importante de peso en comparación, por ejemplo, el SUSTAIN 1 fue contra placebo, el SUSTAIN 2 fue contra sitagliptina, el SUSTAIN 3 fue contra exenatida de liberación larga, otro análogo GLP-1, el SUSTAIN 4 fue contra insulina glargina, tremendamente interesante. Y ya ellos nos mostraban que eran capaces de reducir peso, una pérdida de peso aproximadamente entre un 8 a un 10%. Pero ya posteriormente se pudo evidenciar, también ensayos clínicos bien ejecutados, bien diseñados, que estos fármacos utilizados en pacientes con obesidad que no tenían diabetes, también lograban producir un beneficio, una pérdida de peso entre el 10 hasta el 15%, Juan Pablo, lo cual es tremendamente importante, 10 a 15% de pérdida de peso, sin comprometer la salud de los pacientes. Esto es algo muy importante que trajo consecuencias que en el año 2021 la FDA aprobara el uso de análogos GLP-1 en pacientes obesos sin diabetes. Entonces, eso es un medicamento que ya está aprobado. Ahora bien, yo pienso que la clase farmacológica se está yendo para allá. Fíjate, ayer mismo, y esto es algo que no sé si has tenido la oportunidad de leerlo, está calientico, salió el día de ayer en New England Journal of Medicine, un nuevo análogo GLP-1 administración oral, se llama Orforglipron. Orforglipron en el manejo de pacientes con obesidad. Orforglipron logró reducir la cifra de 8% de peso, un análogo GLP-1 cuando se utiliza por vía oral. Entonces yo creo que la clase terapéutica cada vez se está dirigiendo un poco más allá, no solamente al manejo, al control de la diabetes, que lo tiene, obviamente tiene una evidencia muy robusta en ese sentido, sino también a lo que tiene que ver con el manejo del peso. Nosotros acá, Juan Pablo, me imagino que es la misma experiencia que tienes tú allá en República Checa, nosotros tenemos Rybelsus, que es semaglutida de administración oral, pero con este fármaco pues no se ve el efecto en cuanto a pérdida de peso que puede tener el semaglutida de administración parenteral, de administración por vía subcutánea. Pero es bastante importante y yo creo que hacia allá se está dirigiendo la evidencia. Y fíjate el nuevo medicamento, tirzepatide, que es el Mounjaro, primer análogo dual, que es análogo tanto de GLP-1 como de péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, GIP, que logra una pérdida de peso de hasta 20%, increíble. Yo creo que cada vez más vamos cortando esa brecha entre manejo clínico, manejo farmacológico e incluso ciertos procedimientos de cirugía bariátrica. Sí, ese estudio de 20% de reducción de peso lo dirigió a Timothy Garvey, que es el profesor del doctor Mechanic con el que yo trabajo. Y el primer paper de Ramfis es con ellos dos. Ramfis lo conoce, todavía no tengo la oportunidad de conocer al doctor Garvey y es espectacular como gente baja de 15 a 20% de peso. Ahora, la pregunta sería, ¿para quién no es bueno este medicamento? ¿Quiénes no deberían usarlo? ¿En quiénes se debe evitar o que se puedan presentar algunos efectos secundarios? ¿Qué le dices tú a tus pacientes? ¿Qué evalúas para decirles, no, tú no eres candidato o candidata para este medicamento? Es tal vez la pregunta más importante que puedas hacer, porque el problema de las redes sociales es que muchas personas que son, por ejemplo, artistas de Hollywood, etcétera, han utilizado el medicamento de manera indiscriminada, principalmente para perder peso. Y eso, por supuesto, permea, esa información llega sobre todo a las personas jóvenes
y todo el mundo quiere utilizar lo mismo que utiliza Kim Kardashian o lo que utilizó tal estrella para poder bajar de peso tan rápido. ¿Cuáles son las dos contraindicaciones que tiene el uso de análogos GLP-1? En primer lugar, pacientes con pancreatitis o pacientes con antecedentes de pancreatitis. Realmente, la clase terapéutica, cuando evalúa efectos adversos, sí se ha visto una leve tendencia a incrementar la aparición de pancreatitis, aun cuando no es una contraindicación absoluta, sino una contraindicación relativa, es algo muy importante a tomar en consideración. Y lo segundo, la segunda contraindicación muy importante, es en pacientes que tengan antecedentes familiares o antecedentes personales de cáncer medular de tiroides. Recordemos que el cáncer medular de tiroides es un cáncer que se observa en menos de uno por cada 100.000 habitantes, es decir, es bastante infrecuente, ¿ok? Es producido principalmente a nivel de las células C o células parafoliculares del tiroides. Realmente lo que se ha visto con este tipo de fármacos no es aumento en la incidencia de cáncer medular de tiroides, pero en modelos experimentales, en modelos animales, se ha visto que el uso de análogos GLP-1 produce una proliferación de las células parafoliculares del tiroides y por ello es que se prefiere no utilizar en pacientes que tengan antecedentes de cáncer medular de tiroides o de neoplasia endocrina múltiple, ¿ok? Porque son pacientes que pudieran tener posiblemente un aumento en la incidencia de esta patología y si ya tú tienes un fármaco que en modelos animales ha demostrado eso, pues es preferible no utilizarlo. Yo tengo, por ejemplo, una familia, un caso bien interesante, de cáncer medular de tiroides familiar. Hasta 4 personas en el grupo familiar con cáncer medular de tiroides. Conocí la quinta la semana pasada precisamente. Y pues bueno, eso nos dice, por ejemplo, en esa familia nunca pondría un análogo GLP-1 porque obviamente es ponerlos en riesgo. Muy importante. Y ahí tocaste un punto extremadamente importante, que es la mala información en las redes sociales, el uso no adecuado de los medicamentos, porque hay que resaltar que es un medicamento o un grupo de medicamentos que debe ser prescrito por un médico que esté entrenado para ello, que sepa usarlo, que sepa los riesgos, beneficios y que monitorice al paciente. No es un medicamento de usarlo discriminadamente porque la vecina lo recomendó o porque X o Y influencer lo mandó o lo recomendó. Eso es muy, muy importante. Yo veo que tú prestas atención también mucho a las redes sociales porque tienes una presencia súper exitosa en las redes sociales sobre el problema de la mala información que hay, en nuestro caso para América Latina, sobre eso. ¿Has visto algo sobre el uso de estos medicamentos y mala información? Sí, muchísimo, pero lo he visto más que todo desde el punto de vista de resaltando los efectos adversos. No es un secreto para nadie que hay mucha incidencia, ha aumentado la incidencia de obesidad en nuestros países latinoamericanos y eso por supuesto es un caldo de cultivo perfecto, Juan Pablo, para que aparezcan los denominados InfluFit, que son aquellos influencers que te ayudan a tratar de mantenerte en forma. Muchos de ellos a través de dietas, muchos de ellos a través de ejercicio. Entonces, por ejemplo, tenemos muchos influencers que tratan de resaltar los beneficios de una dieta sobre otra, pero tratan también, por supuesto, de malponer en muchos casos el uso de fármacos que tienen evidencia robusta de beneficios. Por ejemplo, fármacos que tienen más de 60 años en el mercado, como por ejemplo metformina, pues yo me quedo impresionado cuando veo influencers que, por ejemplo, dicen que la metformina es un veneno y las personas creen que verdaderamente, o las personas que lo siguen creen que la metformina es un veneno, ¿no? Llegan a la consulta incluso con esa disyuntiva de que por qué le estás colocando metformina. Entonces también vemos, así como vemos algunas estrellas de Hollywood indicando que usen este tipo de medicamentos, liraglutida o semaglutida, para perder peso de manera rápida porque tienen una fiesta de graduación y quieren ponerse el vestido que para ponérselo necesitan perder tantos kilos. También vemos los influencers que dicen que son fármacos que no se pueden utilizar porque producen cáncer de tiroides o porque producen tal cosa. Entonces siempre es importante segmentar. Siempre le digo a los pacientes entender que no todos los medicamentos son para todo el mundo, pero que hay medicamentos que tienen una buena evidencia de beneficio, que son medicamentos que deben ser indicados por un médico calificado y por supuesto ser utilizados con extrema precaución. Sí, así es. Excelente. Y ahora voy a postear cuando comparta el video tus redes sociales, pero
si alguien te quiere consultar, ¿dónde te puede conseguir, Marco? Bueno, yo estoy en Twitter e Instagram como @marcoslimamd. Allí tratamos de compartir de todo un poco, no solamente información científica, sino también información propia acá de Venezuela, de mi ciudad, de Ciudad Bolívar, de la cual me siento profundamente orgulloso. Y bueno, allí, por supuesto, siempre tratamos de intercambiar opiniones. Yo trato de hacerlo con la mayor evidencia científica al respecto, de manera tal de que las personas entiendan que existen guías calificadas y que, por supuesto, tenemos información suficiente como para tratar de hacer una praxis médica lo más segura posible. Ahora mira, para culminar, cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta de Ciudad Bolívar? Porque tú siempre la nombras. Bueno, mira, Ciudad Bolívar es la capital histórica de Venezuela. Ciudad Bolívar fue el asiento durante un tiempo del gobierno, no solamente nacional, sino incluso de la Gran Colombia. Aquí en Ciudad Bolívar, en la casa del Congreso de Angostura, fue en ese mismo Congreso, el Congreso de Angostura, donde Simón Bolívar, en ese discurso tan emblemático, pues prácticamente delineó lo que sería pues el pensamiento bolivariano y lo que vendría a ser pues el ideario bolivariano. Además, de acá de Ciudad Bolívar fue donde Simón Bolívar llegó, después de haber sido vencido en Caracas, se reagrupó para formar el ejército patriota que saldría a liberar seis naciones. De hecho, aquí tenemos la Casa San Isidro o Hacienda San Isidro, que es donde Simón Bolívar vivió durante todos esos años. Y por supuesto, nosotros, las personas propias de acá, de la Angostura del Orinoco, como era en principio su nombre, pues nos sentimos tremendamente orgullosos de nuestro gentilicio. Y eso es algo que llevamos como una insignia tatuada en el pecho y que siempre, donde estemos, pues nos sentimos tremendamente orgullosos por la historia de nuestra ciudad. Sabemos nuestro pasado, nos sentimos orgullosos, pero queremos, por supuesto, proyectarla más para el futuro. Así es, buenísimo. Bueno, te cuento que lamentablemente yo no he ido todavía, debo ir. Mira, ahorita que me cuentas sobre la casa de Bolívar, tú sabes que nosotros fuimos a la casa de Simón Bolívar en Bogotá. Y okay. Está allá como el museo. Y fue muy gracioso para mis hijas cuando llegamos y vemos la cama de su cuarto. Y una de las niñas notó, pero ¿por qué la cama es tan pequeña? Era muy pequeña la cama, tanto de estrecha aquí igual, como de altura. Aquí igual, en la casa de San Isidro igual, está la cama de Bolívar y es muy pequeña. Ajá. Yo tengo entendido que él era pequeño, pero esa cama es muy pequeña y ellas siempre recuerdan eso. Está muy bien. Sí, habría que ver desde el punto de vista histórico cuál era la estatura de Simón Bolívar, pero la cama que está acá también en la Hacienda San Isidro es bastante pequeña, aunque los historiadores dicen que allí no dormía Simón Bolívar, porque si se le hacía un atentado, era muy fácil saber que Simón Bolívar estaba durmiendo en la habitación principal y lo habrían matado. Claro, claro. ¿Qué era lo que te iba a decir? Bueno, darte las gracias por tu tiempo y tu valioso conocimiento. Esto tenemos que repetirlo. Vamos a invitar al apasionado doctor Andrés Bermúdez para una próxima charla y ver qué nos dice de hemoglobina glicosilada. Decías tú, ¿qué otra cosa le podemos preguntar a Andrés? Me gusta mucho hablar de análogos de GLP-1 también. Es un gran conocedor de análogos de GLP-1. Y una pregunta importante, no la has hecho, es ¿cuál sería hoy en día, eso es debatible, la mejor combinación, la más fisiológica en pacientes con diabetes tipo 2? ¿Qué opinas tú, Juan? Yo te voy a decir ahorita la mía, pero ¿cuál tú crees, cuál sería la tuya? La mejor sería combinación, la más fisiológica. El bloqueo de la recaptación sodio-glucosa con un GLP-1, más cambios de estilo de vida. ¿Qué opinas tú? Desde el punto de vista farmacológico, la mejor combinación infalible sería insulina basal con un análogo de GLP-1 y un cotransportador del sodio glucosa tipo 2. No pela, no falla. Claro. ¿No? Si tú tienes un paciente con insulina basal, con un inhibidor de SGLT2, con un análogo de GLP-1, tiro al piso. Claro, es una terapia súper buena. Mira, Marco, excelente. Muchísimas gracias. Esperemos que sigamos reuniéndonos y teniendo estas conversaciones rápidas y aprendiendo mucho. Saludos a todos allá. Claro que sí.
Un fuerte abrazo, hermano. Cuídate, Dios te bendiga. Hablamos, un abrazo.